Y ocurre otro hecho violento, esta vez en Morelos. Estaban en una junta municipal con empresarios, líderes de la CTM. Llega un brother bien chavito y empieza a balear a uno de los líderes, pero no es cualquier líder. Este señor que falleció, empresario de la CTM, es ex policía federal, empresario y concesionario de la feria de Cuernavaca. No era cualquier persona. Hace 2 años mataron a su hijo. ¿Qué mensaje político quieren mandar al presidente enfrente de lo que debería de ser una de las zonas más tranquilas, más seguras? Ocurre esta balacera, el sicario, un morrito bien joven, flaquito el brother, contratado por no sabemos quién, pero fue detenido. El mensaje político es claro y contundente. El objetivo, generar caos, pánico, miedo en la población, porque si a unos pasos del municipio no se está seguro, seguramente en ningún lado se pueda estar tranquilo. Empieza lo que les dije, la generación de violencia. Ha habido casos aquí en el Estado de México, en Iztapalapa, donde va una moto blanca, 2 camaradas se bajan y le disparan a una persona. Esto no es casualidad, no son luchas entre cárteles contrarios. Está siendo generado y tiene un motivo político, social, económico. De la nada están surgiendo estos brotes. Lamentables todos estos hechos. Lo que buscan es generar caos, violencia, miedo, incertidumbre. Y los medios, obviamente, pues los engrandecen, porque si está el gobierno haciendo cosas buenas, creando espacios, creando empleos, no he visto a ningún medio hacer un reportaje acerca de estos jóvenes que no estudiaban, no trabajaban y que ahora tienen un empleo, que son aprendices. No he visto un reportaje de la vida de uno de estos jóvenes que lo acompañen en su andar diario. No lo he visto, porque eso no vende, porque eso generaría la percepción de esperanza. Pero hay casos que se están dando, pero también hay un grupo que está generando todo este caos. No es casualidad, no es que se estén peleando cárteles de la droga. Esto es generado. Y aguas, que no se ha manejado mucho en los medios de comunicación, pero gran parte de los chavos desaparecidos son cooptados, son secuestrados por el narco y son utilizados como sicarios, obligados a asesinar gente. Amenazados, amenazan a que van a matar a su familia, los vuelven drogadictos para que así puedan tener este anzuelo de que o te doy droga y haz lo que yo quiera. Eso es gran parte de los desaparecidos, que son secuestrados por estos grupos criminales. Por eso vemos a gente cada vez más joven, como el niño sicario que hace muchos años tuvimos la oportunidad de conocer. A él lo volvieron adicto. Después ya pues dice que le daban droga, que de tanta droga pues él ya tenía la necesidad, y que para que le dieran más droga pues obviamente tenía que hacer lo que ellos querían, que era asesinar personas. Aguas, porque el tema de los desaparecidos también tiene que ver con estos jóvenes sicarios que son secuestrados por el crimen organizado, obligados a hacer lo que ellos quieren, drogados. Esto es un tema que en los medios de comunicación no se está hablando, pero es una realidad. Gran parte de los jóvenes que están desaparecidos siguen vivos, y México baja en el ranking acerca de los países con certeza para invertir. Coincidentemente, después de que AMLO dijo que no querían nada militar de Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos vive de una cultura de la guerra, una cultura de armas militar, y políticamente está inmiscuido en muchos países. Después de que dice esto AMLO, una calificadora pues baja a México del ranking. ¿Coincidencia? No. Estados Unidos no quiere que se le vaya el negocio militar de armas que tiene en México. Saludos y que Dios los bendiga. Bye.